La máxima casa de estudios a través de Flaxo, capítulo Honduras, en alianza con CIPRODE, apertura un nuevo diplomado. Se trata del diplomado en periodismo de investigación para periodistas y medios de comunicación. Hemos venido trabajando para iniciar un diplomado en técnicas periodísticas de investigación para el control de la gestión estatal, es decir, cómo investigar los temas de corrupción o de falta de transparencia y especialmente de cómo darle seguimiento al dinero público, así como un adecuado manejo, digamos, de estos temas en la prensa nacional. Se a solicitud de instancias como CIPRODE, Cristian Aid, CDH, con el apoyo de la Unión Europea, se diseñó este diplomado, un diplomado en técnicas de investigación periodística para el control de la gestión estatal. Honduras es un país donde no se hace periodismo de investigación, por lo que la prensa nacional hace un abordaje de los sucesos noticiosos o escándalos de corrupción de forma somera, señala el coordinador de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Es importante que se comience a ver un tipo de periodismo con profundidad, ¿verdad? O sea, hay que tratar de llegar al fondo de las cosas. Una de las críticas más fuertes que ha tenido el periodismo hondureño en los últimos años es que es demasiado superficial, ¿verdad? Un periodismo que no llega al fondo de las cosas e incluso un tipo de periodismo, ¿verdad? Que muy rápido se olvida de la continuidad que debe de tener la investigación sobre un determinado tema. Entonces, aquí a nosotros se nos critica porque trabajamos con el hoy nada más, ¿verdad? Hoy es importante algo, pero ya mañana eso no es importante. Entonces, por lo tanto, se nos critica que no profundizamos e incluso se ha manejado siempre una idea de que en Honduras, dice, los casos de investigación duran 2 o 3 días nada más. Una de las grandes interrogantes en Honduras es por qué no se promueve el periodismo de investigación en las grandes empresas y medios de comunicación. ¿Por qué en algunos medios de comunicación o en los medios de comunicación nuestros no se invierte para hacer periodismo de investigación? Ahí entonces está el tema interesante, ¿verdad? ¿Qué tipo de intereses hay en medios de comunicación para que no se profundice en cierto tipo de temas, ¿verdad? Entonces, igual también eso nos llama mucho a la preocupación, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, caemos en la superficialidad. Periodismo de investigación requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere fondos, requiere recursos. Y cuando los medios de comunicación disponen de esos recursos, pero no los ponen al alcance del periodista, al periodista para que haga su trabajo, entonces ya eso nos genera muchas dudas. El periodismo de investigación dio sus primeros pasos en los Estados Unidos, con el escándalo del Watergate, donde el Washington Post, después de una profunda investigación, provocó la renuncia del expresidente Richard Nixon. El periodismo de investigación, como su nombre lo han acuñado, surge en el caso del Watergate, cuando en Estados Unidos descubren que el Partido Republicano está infiltrándose en el Partido Demócrata para definir su campaña. Instalaron micrófonos escondidos en la sala donde se reunían los demócratas y entonces Bud Woodward y Carl Bernstein del Washington Post descubrieron lo que estaban haciendo los republicanos. Entonces, a partir de ahí nace el periodismo de investigación, que es para descubrir aspectos triquiñuelas que desde el poder se intentan ocultar. Ramón Morales, UTV.